Hola a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo unboxing de cubos. Y puede que sea el penúltimo, no lo sé. No sé cuántos más cubos me voy a comprar, si es que me compro más cubos. Pero bueno, el último unboxing os enseñé el Pyraminx, este de aquí de Moju, ¿vale? Muy bueno. Ya he estado practicando con él. Me he ido acostumbrando un poco a su velocidad, aunque es verdad que también lo he ajustado por las puntitas. Ya sabéis que esto, si se hace un poquito de fuerza, tienen aquí los tornillitos para ajustarlo, ¿vale? Y bueno, el clic, este suena un poquito más. Muy buen cubo. Igual que todos estos, ¿vale? El Senshō Aurora 2x2. Para los que empezáis a resolver cubos 2x2. Este de aquí es el Fan Shichuan Ren versión 2, ¿vale? También muy buen cubo. Ahora mismo este es mi cubo main, porque no tengo tampoco muchos cubos. También es mi cubo más caro, creo. Sí, de 3x3 es el más caro que me he comprado. Me alegro, la verdad. No me ha hecho pop absolutamente ni una sola vez. El problema de las esquinitas de rotación, no, nada, cero. Con las tensiones que yo tengo, nada. Apenas hace falta lubricarlo. Lo lubrico, pero gira igual de bien lubricado que sin lubricar. Os lo juro. Y bueno, este cubo también muy bueno, la verdad. El Senshō Aurora, uf, me encanta. Es que mira, es que apenas hace ruido, no hace ni fricción. Y bueno, estos cubos stickerless, que por cierto ese es el, este es el Cyclone Boys, pero este es el Dayan. El Dayan es ahora mismo el 3x3 que menos me gusta de los que tengo, vale. No sé, no me termina mucho de convencer, la verdad. Pero bueno, esto vamos a apartarlo un poco. Ya haré en otro momento otro vídeo dedicado para cada uno de ellos, para resolver dudas de quien las tenga, ¿vale? Y esta pirámide aquí, muy chulita ella. Y bueno, este es el paquete. Hostias. Bueno, pasa nada. Vamos a apartarlo mejor. Este es el paquete, es de Lightake, ha tardado 2 meses en llegar. 2 meses, 59 días, exactamente. Vine ayer por la tarde, ya lo he abierto, ¿vale? Porque no podía aguantar más. Me llevo ayer a última hora y bueno, vamos a ver lo que hay dentro. No he comprado gran cosa, tampoco quería gastarme mucho dinero. A ver, por aquí. Que no se vea mucho. Que no se vea mucho. Que queda dentro. Vale. Ya habéis visto esto. Bueno, lo primero vamos a enseñar lo que destaca. Lo más grande que hay dentro de la bolsa. ¿Qué es esto? La camiseta del cubo pez de Maoisha. Que tendrá que venir aquí. Vamos a sacarla de la bolsa. No sabía qué talla comprarme, pero me fié de Maoisha, que dijo que él medía 1,83 y tenía una L. Y yo mido 1,81 y también me pedí una L. Total, tampoco vale unos 10 dólares, creo. Unos 8 euros más o menos. Me encanta. Vamos a ajustar, que ya sé enfocar con la cámara. Me encanta, me encanta. Ya sabéis que hay un problemita con el diseño. Es este fallo de la esquina, pero que está hecho totalmente a propósito. Es que me encanta, es que vamos a abrirla, tío. Madre mía, tenía que tener una camiseta de cubos. Es que la necesitaba. Oh, Dios. Fantástica, tío, fantástica. Me encanta. Perfecto. Bueno,
Esto es lo primero, que esto, por cierto, esta camisa me la pondré. Y bueno, tenemos este cubito, ¿qué cuál es? Este es el Zenshou Legend. ¿Por qué me he comprado este si tengo cubos como por ejemplo este y este? Este es el Fanshichuan Ren versión 2 y este es el Zenshou Aurora. Pues la verdad, me lo he comprado por dos motivos. Uno, es el último 3x3 de Zenshou, creo, si no me equivoco. Y segundo, es más barato incluso que el Zenshou Aurora. Este vale $4.50. Y este creo que me costó 2.30, creo. Muy, muy barato. Ya lo he abierto, ¿vale? Ya lo he estado probando. Venía muy, 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 muy lubricado. Para mi gusto también estaba bien ajustado. Aunque como ya sabéis, cada cubo es un mundo. Por aquí, ¿vale? Las cajitas las suelo guardar, pero bueno, ya es que no tengo ni espacio. Mis primeras impresiones sobre este cubo. Muy rápido, ¿vale? Muy rápido. O sea, a primera vista me da la sensación que es como el Chuan Ren versión 2. Muy, muy, muy parecido en las sensaciones. Como podéis ver, tiene, comparándolo con el Zenshou Aurora, ¿vale? Vamos a ver, ¿vale? Los amarillos son diferentes. El Legend tiene los colores más claritos, más vistosos. El blanco es igual, ¿ves? Más, como más fosforito. Y el rojo, muy parecido, ¿vale? Me gustan mucho los colores de este. En cámara ya te di, ya os digo que no se ve igual. Otra cosa que me ha sorprendido mucho, me cuesta mucho sacarle las piezas, o sea, no puedo. Tengo que hacer mucha fuerza, no puedo sacarle las piezas, os lo prometo. Es que es como un poco como el Fanshi, o sea, anti-pop, lo siguiente. También tiene muy suave, ¿vale? Corte de esquinas. 45 grados, más no, pero fijaos, lo esfuerzo, estoy forzando, y no hace pop, lo juro. Y este, pues, mitad de un cuadradito de corte inverso. Muy sorprendido con este cubo, más barato que el Aurora y me gusta muchísimo. Es un muy buen cubo si queréis compraros uno muy barato. Este, muy buena opción. Vamos a dejarlo por aquí. Y este es el que también más ganas les tenía. El dodecaedro de Zenshou. También Zenshou. ¿Por qué? Porque es muy barato. No me pienso gastar tanto dinero. Y además son muy buenos. Es que son muy buenos. Es que ya lo he comprobado por mí mismo. Me he fiado de la gente, me he fiado de internet, me he fiado de la marca Zenshou y de momento no me ha decepcionado. Solo tengo una pega que decir de este cubo porque ya lo he probado. Todavía no lo he deshecho, todavía no, quería que tenerlo así para el vídeo. Gira muy, muy, muy bien, venía súper, súper lubricado. ¿Vale? Hay una cosa, una pega que tengo que decir de este cubo. Y es el tamaño, o sea, me lo esperaba más grande, supongo. Me lo esperaba bastante más grande. Pero gira muy, muy, muy bien. Y venga, va, me la juego, vamos a deformarlo. Me arrepentiré, pero va, no pasa nada. Coño. Quería deformarlo en el vídeo, tenía ganas. Uy. Están muy, algunas caras están como muy sueltas, otras más apretadas. No estoy ni mirando ni mis manos, estoy mirando más que nada la pantallita de la cámara. Teóricamente, por lo que he estado mirando, soy totalmente principiante de estas cosas. Poco a poco me voy comprando lo que puedo.
tampoco me quiero gastar mucho dinero, aunque ya llevo bastante. También quiero comprarme un Gans, algún 3x3 de Moju, un Mirror, tal vez un Skewb. No sé, depende. Por cierto, también tenía este 4x4, también Senshou, ¿vale? Que se me ha quedado así, ¿vale? Y me ha hecho gracia. Quería dejarlo para el vídeo para que lo vierais. Me ha hecho gracia que está todo hecho y este bloque está bien hecho, pero esto es un naranja, ¿eh? ¿Vale? Está todo bien hecho, pero está súper. En fin. A ver, yo creo que sí es suficiente, ¿no? O sea, teóricamente lo que estaba diciendo. Un dodecaedro es un 3x3. Pero. ¿Cómo era la palabra? Da igual, ya me entendéis. Vale, está chill. Tiene unos colores muy buenos. Por cierto, se me había olvidado decirlo. Los stickers del Legend son muy. No sé si se podrá apreciar en cámara. A ver, voy a intentar de ajustar y hacer un pequeño zoom. Vale, nada, no puedo. Los stickers son finitos, un poquito más gorditos de lo normal, ¿vale? Pero son muy, 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 muy buenos. Muy buenos stickers. Y de este también son stickers gorditos, no mucho, pero bastante, lo suficiente como para que te dé sensación de calidad. ¿Vale? Y ya está. Así. No era mucho lo que tenía en el paquete, pero poco a poco voy comprando lo que puedo. Ya lo he dicho. Y ahora pues me entretendré en resolverlo. Se supone que así sé resolver un 3x3 esto también. Así que. Y ya que estamos, vamos a deformar este también. Que me encanta deformar todos los cubos. Súper, súper rápido. Rápido. Perdonad, es que creo que se ha cortado la cámara, pero bueno, no pasa nada. Esto por un lado. El Banshee. Que se me ha caído la pegatina del logotipo, pero bueno, me da igual. Lo importante es el cubo. Y ya que estamos, pues venga, pues este también. Coño. Uy, mira, se ha deformado ahí un montón. Las puntitas, que no hacen mucho. No hacen mucho trabajo, pero bueno, no pasa nada. Hostia, aquí está atravesado con el trípode, pero bueno. Cosas del. Al unboxing. Bueno, chicos, nada más que añadir, la verdad. No tenía tampoco mucho que enseñar. Más que nada esto y la camisa. Y el Legend me ha sorprendido un montonazo. Es que un montón. Pero bueno, ya está. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un like. Suscribiros a mi canal para ver más mis vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.